Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Serge Musenko y estamos de vuelta con el Crusader King. En el capítulo número 11 de la serie. Tengo que comentar antes de empezar que lo siento de verdad por el día de ayer que no hubo capítulo. Nada, a último momento en el trabajo tuve así un cambio de turno muy rápido y la verdad que tuve que trabajar hoy por la mañana. Y claro, venía de trabajar de noches y claro, como para cambiar el horario tuve que... No me acosté, no dormí, estuve todo el día hecho prácticamente un zombie y ganas de grabar cero. Entonces me sepan disculpar, a veces se me complica. Por eso una de las causas de cual dejé de grabar el Assassin's Creed fue por eso, ¿no? Por una falta de... no de tiempo, sino unos horarios que los llevo... Lo llevo mientras que sean todos de noche, van perfectos porque estoy acostumbrado, ¿no? Pero ya cuando me cambian los horarios, los llevo bastante mal. Bueno, nada, no quiero aburrirlos más con el tema laboral ni mis horarios. El tema es el siguiente. Estamos de nuevo con este pequeño imperio, o mini imperio, micro mini imperio. Y bueno, tenemos el condado de... este pequeño condado en Irlanda, que a todo esto... Vale. Destruir el título de Conacta. Vale. Bueno. Entonces, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy haciendo reclamaciones en este. A ver. Vale, este hombre es joven. Vale. Antes de seguir, voy a soltar la pausa, voy a dejarlo en velocidad 1. Entonces, cositas. Bien, primero y principal, para aquella persona que me quiera comentar, lo voy a agradecer, porque saben que con este juego el tema diplomático lo llevo bastante mal, y en el tema de sucesiones, herencias y bla 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 bla, lo llevo fatal, pero fatal, fatal, fatal. Entonces, aquí me dice que hago, voy a tener la pérdida de la sucesión de este título, quiere decir de Bernal, que lo acabo de renombrar, lo voy a perder, este título. Supongo que lo perderé, pero el tema es el siguiente. Esto que está aquí lo va a heredar mi hijo. ¿Correcto? Porque este mismo lo gobierno yo y después lo hereda. Y este también lo hereda mi hijo, por lo tanto no sé qué voy a perder porque los dos... lo heredan la misma persona. Entonces, si alguien me quiere comentar si esto es cierto, si lo pierdo, de qué manera lo voy a perder o qué puedo evitar para perderlo. Punto número uno. Segundo, estoy haciendo las reclamaciones aquí, pero obviamente que no lo voy a poder pagar porque prácticamente no tengo dinero y esto debe estar... no, esto ya está recuperado después de la guerra. Vale, entonces... esto de aquí, que estoy haciendo las reclamaciones, estaba mirando que este hombre tiene un aliado, que es este hombre que está aquí, ¿vale? Que este aliado tiene 700 tropas, no me asusta, pero lo muy curioso y lo muy interesante, me gustaría saber si esto es cierto, tiene 2200 tropas. Creado por evento. Ese es el problema, que yo no sé si realmente tiene las 2200 tropas o solamente tiene 500 de eso. Aquí hay problemas. Este señor está en guerra. ¿Con quién está en guerra? Con este. Pero este tiene aliados. Y los aliados no sé si lo ayudan o no lo ayudan. Supongo que serán aliados. 6666 personas. O no, 86 personas. Bueno, es que yo no sé de dónde sale tanta gente, pero bueno. Bueno, a lo que nos compete. Esto hay que levantarlo. Ah, me asusté, ¿eh? Pensé que había muerto. Mayordomo, mi hijo. Vale, de momento está... crear leyenda. Ah, el problema es que es esto el problema.
crear leyenda. Y aquí decía algo de lo mismo, ¿no? No, creado por evento. Esto me da prestigio. Pasa que si pongo a crear esto, me dice que si al tiempo no lo voy a poder. Vale. Hijos tengo para repartir. Es decir, si a alguno le falta hijo en alguna partida, yo reparto. Vale, aquí están los nombres. Vale. A ver, vamos a poner nombres. Vale, perfecto. Muy bien. Con mi esposa, bueno, con mi esposa me llevo bien, ¿eh? Bueno, yo tengo reclamaciones, pero las reclamaciones que tengo son de... Bueno, mi mujer tiene reclamación. Tengo reclamaciones aquí. Claro, claro que tengo reclamaciones. No sé por qué estoy haciendo esto. Vamos a sacarlo de aquí, este hombre. Vale, vamos a mejorar relaciones aquí, mi... Mo. Vale, perfecto, no me deja. Vale, no voy a hacer reclamaciones aquí porque no tiene sentido. No, aquí no, porque ya lo tengo, así que... Ah, vale. Aquí tiene 1700 tropas. Sí, es cierto, lo tiene. Estas tropas tienen que desaparecer de aquí. Yo supongo si las creó. Nombre a tu mayordomo para que establezca miembros de tu clan en el país, de modo que aumenta las oportunidades de que su cultura sea irlandesa. Y aquí me crea una leyenda. Haz que tu mayordomo aumente tu leyenda entre la gente, aumentando tu prestigio e incluso construyendo algunos guerreros impacientes. Si no usas a estas tropas y vas a la guerra, se enfadarán contigo y perderás prestigio. Prestigio mensual 0,9, guerreros, posibilidades de resultados, guerreros 13,71. No lo sé. Vale, mi hijo, a ver, orgulloso. Ya es orgulloso. Humilde. Piedad mensual. Opinión de la misma característica. Opinión de característica opuesta. Vale, se quedó igual. Perfecto. Vale, ese es el problema que tengo. Aquí no me voy a meter porque esta gente creo... Hay 5.000 personas aquí. Esto está muy mucho más complicado de lo que yo... Vale, estas tropas son de este, así que a este ni se me ocurra. Ni se me ocurra declarar la guerra porque estamos fritos. Vale, a este sí le podremos declarar la guerra. Tiene dos aliados que no pertenecen a este territorio. Vamos a ponerlo aquí. Vale, mi hijo. Mi hijo Gabriel. Vale, sociable. Es sociable. Es sociable. Perfecto. Perdón que le pegué al micro. Esta gente si desaparece, le declaro la guerra. Porque si esta gente desaparece, solamente se va a quedar con 564 de ejército. Que yo nosotros tenemos ahora mismo 1.100.
Así que bueno, en fin. Vamos a darle caña a esto. A ver qué pasa por aquí. Cancelar ambición. Vale. Nuestro gobernador es joven. Yo no sé qué va a pasar con esta tropa. A ver, 1700, tal, 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 Jesús, me mande. Mandatario. Yo no sé si es, no son mercenarios. Son de este escudo. No entiendo esto muy bien. La verdad que estaría bueno que si alguno supiera, que me lo diga. ¿Qué es esta cantidad de ejército que hay ahí? Porque hay mucha gente ahí. Vale, yo. A ver. Ver a otra mujer a las espaldas de mi cónyuge se está convirtiendo en un. No, 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 no. No, casto no. Casto. Bueno, aunque me da igual, ¿no? Porque ya tengo hijos, pero. A ver, un momento. ¿Estos son castos? No. ¿Y el otro es casto? No. Tampoco, ninguno de los dos son castos. Vale, estresado. 5, 25% lujurioso. Vale, vamos a darle ahí. Total, no va a pasar nada. Porque claro, si yo me tiro a atacar aquí, estas cantidad de tropas que son 6.000, no sé, son 7.000 personas, yo no puedo contra esto. Yo y muchos, yo no puedo. No se puede luchar contra esto. Vale, mi hijo Juan. Ambicioso. Sí, claro. Porque mi hijo Juan. Ah, no es el heredero. Vale. Mi hijo Gabriel. No. Arbitrario, no. Vale, perfecto. Tenemos mi hija Elsa. Yo creo que estoy educando a dos, así que no puedo educar a más nadie. A ver, vamos a educar, vamos a educar, vamos a ver. Vasallos. Tutores, ninguno. Habría que mejorar esto. Este está más próximo. No, este está más próximo. Al obispo Conaing. Educar. Perfecto, a este mismo. Vale, genial. Así aumentamos. Ya no la amo. ¿Tu esposa? Todo lo que mi amante me hace. ¿Como amante? Amante, amante. Tengo un amante. Ah, no, mi amante es mi esposa. Mi cuñada, ¿y por qué está presa esta mujer? Uf. Vale, perfecto, ¿eh? Genial. Vamos bien, vamos estupendo. Así ella me hace un complot, me mata. Y el juego ya de lo complicado que estaba se complica más. Así que nada. Bueno, parece ser que ahora. No, estamos muy cerquita. Vamos a ver un poquito. A ver. Vale, ahí se mueven. No sé si se mueven todos o qué. Pero bueno, la cosa es que hay que ver si esta gente se va de ahí. Yo tengo a Gabriel y a Juan. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a venir aquí. Vamos a darle a este hombre que eduque, porque este me está educando aquí. Educar. Aquí.
Gabriel. Vamos a darle a Gabriel. Ah, no me puede educar a Gabriel. ¿Por qué no me puede educar a Gabriel? Vamos con Gabriel. A ver, educar hijo. Conin, sí. Este hombre, aquí. A ver. La opinión del obispo Conin sobre el rey está. A mejor, la opinión del obispo Dubán. Ah, vale. Perfecto. Entonces nada, no dije nada. Vamos con. Con Juan, educar hijo. Conin. Vale, perfecto, ahora sí. Vale, este señor ahora no sé si nos ama, pero sí, está bastante bien. Ahí tenemos los 6,1. Vale, esta gente ya han desaparecido unos cuantos. Entonces, si desaparece esta gente que se irá, supongo, con el tiempo, esta gente también se tendrá que ir en algún momento. Son 1.800 hombres, son muchos hombres. Vale, este es mi pariente, que su padre está muerto, su madre. Vale, vamos a casarlo, que no es su ilusión. A ver si hay alguna dama. ¿Alguna dama que tenga ilusión de casarse? A ver. Bueno, todas me quieren. A ver si podríamos. A ver si podemos elegir alguna. Irlanda no hay, ¿no? No, qué pena. Bueno, dieciséis, 16, 31, 31. A ver, por curiosidad, Vale, no hay nadie. Vamos a casarla con alguien joven. A ver, alguien joven que esté bien. Aquí, este está bastante bien, la verdad. Bueno, es glotón. Pero bueno, eso a mí me da igual, la verdad. Perfecto, ya la casamos. Ahí estamos. Perfecto. Una reclamación. Una reclamación. Vale. Perfecto, la reclamación me da igual porque no me sirve para nada. Vale, perfecto. Muy bien, Juan, es ahora mayor de edad. Mi hijo, que es mayor de edad, ¿habrá bajado mi relación con el obispo? No, en principio está bastante alta. Vale, este es mi hijo. Entonces, mi hijo. Creo que no. Yo siempre trato de buscarlo, ¿eh? Por si las dudas, hay alguno. Ah, aquí hay uno. Miren. Aquí hay uno y aquí hay otro. Pero este tiene 3 años. Este, lástima. Yo la voy a casar con esta. Sí, aunque me da igual, pero traemos un genio a la familia. Tardará en casarse, pero bueno, me da igual. Es un genio más a la familia. Vale, perfecto. Este hombre
Me está criando a Jorge. Gabriel tiene 8. Gabriel que lo estoy criando yo. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a venir aquí. Vamos a hablar con este hombre. Vamos a educar. Educar hijo. No, al revés. Dijimos a Gabriel. Sí. Educar y al otro obispo. A este señor. Ahora sí, ahora me ama. Bueno, prácticamente. Vale, está muy ahí justito. A ver. Yo no sé por qué tiene tantas tropas esta gente. La iglesia quiere organizar, sí. Sí, vamos a pagarlo así, nos llevamos un poco mejor con esta gente. Este prácticamente no tiene ni tropas. Si podemos conseguir este estado. Este estado. Vale, este pertenece a este. Automáticamente, si tenemos este, adquirimos este estado. Pero este estado pertenece a este. Que el señor es este. Que este señor debe tener. Sí, no tiene nada. Yo no sé. Yo por la duda no voy a atacar. Porque no quiero. No quiero entrar en problemas. Así que nada, esto se quedará ahí, me imagino. Soldados en. Esperaba obtener fama y fortuna en nuestro asumiendo mariscal. Nunca hay escasez. Vale, mi mariscal está siendo. Vale, está entrenando tropas. Bueno, tropas ya tenemos un poquito más. Está muy bien. Este nos llevamos bastante bien, pero como no le puedo ofrecer nada, ¿no? Otorgar artículo de hacendado. No. Perfecto. Ahí está, ya está. 100%. Y 100% está ahí. 100, 100 a 100. Así que me costó subir, pero bueno. Porque el otro. El otro es este. Y este es este. El del toro es el de Don Bosco. Bueno, a ver. No quiero gastar dinero. Pierdo alguna administración. ¿Qué es lo que no quiero? Y tímido. ¿Qué hacemos? Tampoco vamos a privar a la gente que comercialice, ¿no? Quiero juntar dinero y este dinero es gastando dinero en baratijas. Bueno, vamos a hacer, antes de terminar, no lo voy a hacer muy largo, voy a hacer media horita más no. Yo sé que no pasa nada porque no está pasando nada. Se nos pasa la edad y no hacemos nada. Este hombre no. No hace la reclamación. Entonces, la idea es la siguiente. Antes de terminar la partida, ¿sí? Antes de guardar, para ver qué pasa, igual ahora se los comento lo que vamos a hacer. Vale, quiere más al Papa, pero bueno.
Vale, la idea es la siguiente. La pregunta se las dejo aquí para que me las deis. Si alguien me lo quiere comentar, bienvenido. Esta tropa es de aquí, ¿vale? Está activa, lógicamente. Ahí tiene 1800 tropas y creo que por aquí había más. Entonces, la idea es la siguiente. Yo, antes de cerrar el capítulo que vamos a grabar, y cuando vayamos a cortar el capítulo, grabamos para continuar mañana. Entonces, grabo y automáticamente vamos a declarar la guerra a este y nos vamos a meter al lío. Sí. Uf. Sí, por esas casualidades. Otra vez. No voy a perder. Ah, vale. Hasta el 9 de agosto. Vale. Pero no quiero gastar más dinero. Bueno, entonces le declaramos la guerra y vemos qué pasa. Igual no sigo, no continúo. Salgo de la partida y volvemos a cargar mañana desde donde lo habíamos grabado. Pero era solamente para probar a ver qué pasa. Si alguien me quiere comentar qué es esto, muy agradecido. ¿Vale? No tenemos mucho dinero, pero estamos ganando 0,98, que me parece totalmente absurdo. Creo que mi mujer me sigue odiando. Efectivamente. Mi mujer ya la podemos. ¿Cuánto nos sale divorciarnos? 100 de piedad. Que tenemos 300 y pico. Y 270 de prestigio. Vale, mi hijo Jorge ya es mayor de edad. Vale, vamos a casarlo. A mi hijo Jorge. Vamos a buscar como siempre. A ver si hay alguno. Sí, hay alguno. Uno de 35. La verdad que vendría bien. Pero es muy pequeña, es verdad. Es muy grande. Bueno, me da igual si tienen hijos bien y si no, no. Así que vamos a casarlo. No importa. Ya sé que es mayor. Pero nada. Es genio. Y si es genio, es bienvenido. Esta todavía no se va a casar, lógicamente. Y este es un deprimido que no me gusta nada. Que tampoco se casó todavía porque tiene 14 años. Así que hasta que tenga un hijo. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en 28 minutos. La idea es esa, ¿vale? En parte av hemos avanzado. Este sigue reclamando aquí. El día de no sé cuándo, el juicio final. A ver, 19, 16. 16, 8. Vamos a ver si alguien es reemplazable. Mayordomo 9. Maestros Pías 12. Y este 16. Estaría bueno. Vamos a ver. Antes de cerrar, antes de darle esto, vamos a venir aquí. Vamos a buscar hombres que no estén casados. Hombres que no estén casados en el reino, en todo el mundo. Vamos a venir aquí. Esto es genial, ¿eh? No. A ver, un momento. Vasallos y cortes. Mujeres que no estén casadas. Mujeres que no estén casadas. Por ejemplo, esta. Vamos a ver, quiero saber una cosa. Vamos a ver. Esto, pero claro, no me sirve. No me sirve. No, porque no son nadie. Estas personas no son nadie. Vale, nada.
Muy bien. Vamos a ver las relaciones. Vale. Mi hija. Ah, no, una parienta. No sé quién educamos, pero bueno. A ver, un momento. No sé, algún genio estaría bien. Que la eduque algún genio aquí. Esta señora. Esta señora. Esta señora que la eduque. 15 de piedad. Y estos no se van de aquí. Sigue habiendo la misma cantidad de que antes. Tropas 1100. Los séquitos todavía no, ¿no? No, esto no puede hacer séquitos. Vamos a ver un poquito las investigaciones. Nada. Vale. Ha muerto el papa. Y mi maestro de espías está estudiando. Vale, perfecto. Vamos a ver las opiniones. ¿Quién nos odia? Perfecto, hablando de investigaciones, ya el hombre trajo puntos. Vale, vamos a pasar aquí. Esta es mi hija Elizabeth. ¿Quién la educará? Educar. Alguien que sea buena, buena persona. Podría educarla yo directamente. Ahí está. Bueno, gente, vamos a ir cortando aquí. Vale, esa es la idea para el próximo capítulo. Si alguien lo quiere comentar, si alguien lo quiere comentar, esa es la. Tenemos una reclamación, podemos declarar la guerra en cualquier momento, que lo vamos a hacer ahora después de grabar, a ver si esto ataca o no ataca, y quiero saber si esto va a desaparecer. Pero si esto es verdad, si esto es, obviamente que es real porque lo veo, pero quiero saberlo. Es bueno saberlo. Así que nada, vamos a bajar el tiempo. Vamos a poner pausa. Vamos a grabar. Guardar partida. Vamos a grabar aquí. Le decimos que sí. Y una vez grabado. Vale. Venimos aquí. Y le declaramos la guerra a este hombre. Vale, es correcto. 1700 personas están en nuestro ataque. Obviamente que no podemos luchar contra esas personas. Está claro. Automáticamente nos declaran la guerra. Pero como he grabado, no lo voy a atacar. Así que esto se quedará ahí. Esto es una colina, ¿no? ¿Esto es colina? Sí. A ver, vamos a hacer el total. Esto lo ponemos aquí. ¿Cuándo llega esto? El 20 de diciembre, llega en nada. Yo estoy en colina, pierdo, lógicamente. Por eso es la prueba que quería hacer, ¿vale? Ya lo vemos que esto funciona así. Entonces quiero saber si esta gente va a desaparecer o no. Bueno, gente, por mi parte nada más, le mando un saludo. Volvemos a cargar la partida desde donde lo habíamos dejado. Pero era más que nada una prueba, a ver cómo reaccionaba este ejército. Y nos estamos viendo mañana. Gracias. Un saludo y como siempre les digo, a cuidarse. Chao, chao.